trata de unas agresiones que la ciudadana Rosana Gómez Torre ha producido, en este caso a su expareja, en el mercado público, donde ambos todos laboran, pero que de una forma agresiva ya van dos ocasiones a dos mujeres diferentes que ella trata de asesinar porque mantienen un idilio o una relación con su expareja. Esta persona el día de hoy sometió al ciudadano Francisco Jonet García a través de violencia de género, persona que no debió estar presa, por la que debió estar presa era Rosana. Sin embargo, lo sometieron a él a medida de coerción. La juez, después de escuchar los alegatos y la prueba, determinó que no había motivo para dejarlo en prisión y lo que le puso fue la visita periódica. Contra esta ciudadana ya él tiene una orden de protección emitida por un juez competente, toda vez de que la misma no lo deja tranquilo, en virtud que lo sigue persiguiendo y no quiere que ninguna mujer se le acerque a ese ciudadano después que él mismo se separó de ella. Por lo tanto, ha recuperado su libertad en el día de hoy sin tener que pagar ninguna garantía económica, solamente con la visita periódica para que se investigue este proceso, toda vez que en vez de ser él, la que debiera estar arrestada es la ciudadana Rosana por estos hechos.